Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues tres minutillos faltan para el partido contra el Aldosivi. A ver, la temporada pasada ganó la Liga y la Copa, así que buen equipo tenía que tener. Equipo del 99,5% de calidad. Vale, juega con un 4-4-2. Equipo, pues 5 o 6 estrellas. El MR, por ejemplo. Vale, está claro que lo sube un poquito. El delantero con la habilidad de mano a mano, que también le ha subido la fuerza, le ha subido la definición, los disparos. Bueno, pues un equipo muy parecido al último con el que jugué. Vamos a echarle un vistazo al portero, que tiene 29 años. Un defensa de 27 años, pero que muy requete bien subido. Ya digo que no termina a mí de gustarme los laterales sin fuerza, pero bueno, es opción de cada uno ya hacer eso o no hacerlo. Vale, en principio me gusta lo que veo. Tiene un creador de juego, además de 18 años, fichado esta temporada. No sé yo si será un juvenil o si lo habrá fichado y le habrá creado la habilidad o cómo lo ha hecho. Subirlo no lo ha subido mucho, pero bueno, pero es un MC con creador de juego. Tiene un lanzador de cornes, un lanzador de faltas, un defensor aéreo. El portero también con habilidad. 5 ligas y 2 copas ganadas. Y este equipo es de nivel 13. Vale, pues vamos a ir viendo el partido y luego ya sacamos conclusiones. En principio pinta bien el equipo. Pinta bien porque es un equipo que está equilibrado. Los jugadores, tiene algunos que están bastante bien subidos, otros que están más normalitos, pero en general parece que cuida todas las líneas. Sí, prácticamente todos los jugadores los tiene bien subidos. No mucho, no sé si conseguirá sacar los 50 maletines o si solo saca 25. Porque la verdad es que hay muchísima diferencia entre sacar 50 y sacar 25. Pero bueno, los que saque, está claro que... Vaya. Los que saque, está claro que los aprovecha bien. Porque tiene un equipo bueno. Vamos a echar un vistazo al partido. Vale, empezamos con posesión y vamos a poner esto en defensivo. Bueno, por ahora pasa bien poco en el partido. Se nota los tres que han jugado el partido, bueno, los cuatro en realidad contando el portero, que han jugado el partido de antes, claro. Porque están mal de energía. De hecho, lo que voy a hacer es poner la presión baja para que no se cansen mucho. Ahí está Ranser para Agustín.
Ese como ha entrado como una moto. Bueno, un poco más de dominio quizás para él, pero muy poquito. Vamos a ponerlo a ver si hace algún cambio. Bueno, va, Marmulet, que no se anda con tonterías para despejar. Vale, ahora ataco yo y a ver si empezamos a ver jugadas más o menos buenas. Por ahora están los dos equipos ahí tanteándose. No sé si juegan defensivo o en ofensivo. Me da la sensación de que juegan defensivo. Vamos a hacer una prueba. Ahora que pase esta jugada. Voy a poner yo ofensivo. Si me mete un par de goles en... Uy. Iba a decir, si me mete un par de goles en contragolpes, es que juegan defensivo. Si no, es que juega... Es que no sé cómo juega. Pero bueno. Me viene bien haber puesto ofensivo porque justo marcaba él el gol. Agustín ahí un poco perdido, que no sabe qué hacer. Vamos a poner los pases largos. Y a ver si con pases largos consigo llegar un poco, porque en toda la primera parte, vaya día que llevo. El tercer partido que juego y en ninguno de los tres he creado apenas ocasiones. También es cierto que los dos primeros han sido equipos muy fuertes y este, pues, bueno, es un equipo que también es fuerte porque he bajado yo mi media. Pero que no, el equipo no crea ocasiones. Qué cerca que ha estado ese. Vamos a cambiar a Agustín por Nacer. Está el gato desesperado que quiere salir. Bueno, pues seguimos y no hay oportunidades. ¿A quién tengo yo por aquí? Tengo un MC desmoralizado. Vamos a sacar a Virandín. Por Murphy. Uy, Agustín, la que ha fallado ahí. Uf, si esa llega a tirar desde el principio. Me ponen un apuro. Vamos a poner muy ofensivo y a ver si consigo por lo menos marcar un gol. No, me lo meten a mí.
Bueno, pues está claro que el equipo es bueno. Suficiente para despistar al portero. Ahí hace un cambio de un centrocampista. He visto cómo cambiaba el número. He renovado este año a Ramsdale, por lo tanto, si no me lo quitan antes, durará hasta los 33 años. Otra oportunidad para Agustín de marcar un gol de falta. Qué mal, qué mal, qué mal, Agustín. La que ha fallado antes contra Boca. Ese era el gol que tenía que haber metido. ¿Veis? Si no digo nada, el gol entra. Si abro la boca cuando ya parece que va a entrar, es cuando el gol lo para el portero. Y no entra. Yo los córner los gafo. Pero sí, tira bien los corners, Marmolet. Oh, qué pase. Qué pase. Ha estado, pero que muy bien ese pase. Otro. Para el centro de la defensa. Esos son de los que hacen daño. Y ahí está la importancia de tener creadores de juego en el centro del campo, para que puedan hacer ese tipo de cosas. Vaya, ahora si hago así, bueno, puedo ver el equipo por aquí. Pues, a ver, aquí. Lo que no sé es, a ver, ¿cómo se llama? No, ¿qué estoy buscando yo? Aquí, el manager. Felipe RE. Vale, vamos a ver cómo va en la temporada. Vale, va tercero en la liga, bueno, a 3 puntos. Vale. Ha perdido ya 2 partidos, eso es un poco, pero bueno. Al fin y al cabo está a 3 puntos porque el que va primero también ha perdido uno. Lo que pasa es que el que va segundo se puede hoy poner con 19 puntos, así que serían 4. Pero en fin, la liga todavía está por la jornada 7, eso es remontable. No sé cómo irá en Copa y en Champions, pero vamos, que tiene un buen equipo. Hay poco que decir sobre él, porque es que no se puede pedir más a un equipo. A ver, tiene un equipo equilibrado, tiene de todo, tiene un defensor aéreo, tiene un defensor con la habilidad de muro, el portero con el mano a mano, tiene un delantero con la habilidad de mano a mano también, un regateador, tiene un creador de juego, un lanzador de faltas, es que tiene de todo. El equipo más o menos joven, 5 o 6 estrellas todo el equipo, pues esto es un equipo bueno para ganar, para ir ganando algunos torneos. A lo mejor no consigue un triplete por mala suerte o porque le sale algún partido malo o porque le pueden colocar en alguna competición un equipo muy alto de nivel, pero en principio con este tipo de equipos títulos se van ganando. De hecho, la temporada pasada ganó 2, o sea que es una buena forma de llevar el juego. Todo depende, supongo que. A ver.
estará en una asociación también en oro 1. Son 50 maletines, 50 tokens por temporada. Si consiguen subir a platino, pues se llevan 100 tokens. Tiene un buen equipo, no tengo mucho que decirte, la verdad. Estás haciendo las cosas bien, estás subiendo los jugadores como se tienen que subir. Y nada, a seguir manteniendo el nivel y a ir cuidando que los jugadores no se te hagan muy viejos, porque por ahí tienes ya dos defensas de 26 y uno de 27, así que la temporada que viene te va a tocar rejuvenecer un poco la defensa. Y poco más, el portero también tiene 29, así que ya va pensando ya en retirarse. Tiene un banquillo más o menos del mismo nivel que el equipo. Algún jugador un poco más bajo, pero en general tiene para sustituir prácticamente a todo el equipo. Delantero tiene uno de 5 estrellas, pero bueno, siempre puede jugar con un 4-5-1, puede jugar porque este, por ejemplo, tiene buena pinta. Esta tiene también buena pinta, así que siempre puede jugar con un 4-5-1 y además tendría dos creadores de juegos en el centro del campo. Así que nada, Felipe, que enhorabuena por la victoria y que sigas así, que ganarás un montón de títulos. Y nada más, que un saludo a todos, que espero que os haya gustado y mañana más. Hasta luego.